Bienvenido a Guillermo Ruiz Bebo. .com.mx, la plataforma de Guillermo Ruiz, un artista independiente de ritmos latinos y música regional mexicana. Aquí apoyamos su carrera mientras ofrecemos productos de calidad a precios accesibles. Automatiza tareas y conecta tus apps favoritas. Crea aplicaciones web sin escribir una línea de código. Gestiona tu información de manera flexible y visual. Potencia la automatización con flujos de trabajo avanzados. Cientos de creadores ya están transformando sus ideas en productos escalables con nuestras herramientas. Visita guillermoruizbebo.com.mx y empieza a crear hoy mismo mientras apoyas el impacto social y artístico de Guillermo Ruiz. Tu imaginación, nuestra tecnología. Únete a nuestra comunidad en guillermoruizbebo.com.mx. Hola, soy Tundra, presentadora de noticias. Todos nuestros segmentos son patrocinados por guillermoruizbebo.com.mx, además por Solo Estrellas Music, filial de Solo Estrellas. Damos entonces espacio para la presentación del siguiente segmento a nuestro anfitrión Guillermo Ruiz, que trae para nosotros algunos titulares de noticias de este día en un espacio fresco y original. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es jueves 24 de octubre y tenemos a continuación el resumen de los titulares con lo que salimos el día de hoy a mencionar, que es por parte de El Heraldo de León, con fecha en su edición número 23.322. Hoy es jueves 24 de octubre de 2024. Bueno, un trabajador y otros cuatro resultan heridos en el incendio de una bodega de poliuretanos. Empate que sabe a derrota. El Club León empató sin goles frente al Atlas. Alista Libia la estrategia para pacificar Guanajuato. Le mete Estado 113 millones 500 mil pesos. Inaugura el tramo Santa Ana a La Laborcita. La obra es una opción para desahogar el tráfico que conflictúa el tránsito de conexión entre Silao y León, que provoca embotellamiento a toda hora del día. Arrancó Ampic, festeja a médicos. La final estrategia de seguridad. La gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo señala que con grupos especializados, inteligencia, indicadores y una fuerza desplegada en 10 regiones de Guanajuato, se buscará pacificar a Guanajuato. Ok, hasta ahí vamos bien. Nos analizan procesos de alerta de género. Felicitan esfuerzo para coordinación de Livia y Claudia. Abren tramo en el Timoteo. Recibe Purísima la visita de la gobernadora. Esperan prestadores de recuperación con festejos por Día de Muertos. Refuerzan vigilancia en el CETI 139 en Silao. Pintan pasos peatonales. Esto es en Avenida 5 de Mayo, en La Joya, en San Francisco. Rehabilitan el Jardín de Niños Escudo Nacional. Solicitan adelantos para aguinaldos. Espera 275 millones de pesos en ventas. Arranca Ampi con 800 stands. Materno se queda donde está, en León. No hay plan de contrato en el IMSS. Esto desde
Okay, bueno, dice la Secretaría de Salud no tendría planes para contratar a los cerca de 200 trabajadores que tienen contrato hasta diciembre que forman parte del IMSS Bienestar. Así lo declaró este último día el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, quien señaló que están en comunicación con la Federación ante esto y recordó el anuncio que hicieron desde el Gobierno de México. Festejan el Día de los Médicos. Festival del Globo. Ya se acerca por ahí. Clasificados. Cartones. Juegos. En sociales dice Hiroshima. Kagura, magia y misticismo. La cultura japonesa trae sus ritos y tradiciones milenarios. En el Teatro Bicentenario. Fisioterapia en accidente cerebrovascular. Una nota de Carla Carolina Morón. Eduardo Vidaurri presenta Guanajuato Historia y Tradición. Eventos próximos en los espectáculos. Volará en el Festival Internacional del Globo con imagen del álbum Escapology de Robbie. Todo listo para su concierto mañana en el foro del Lago. Gusta a Elefante. Gusta a los fans de León en el grupo Elefante. Recibe premio a la excelencia en Morelia. Advierte que Trump y Musk no respetan a seguidores. Spider-Man 4 comenzará a filmarse el próximo verano. Suena en grande. A menos de un trimestre de que llegue el 2025, aquí las estrellas de la música que se coronaron como los más grandes: Metallica, Luis Miguel, Madonna y Karol G, entre otras. Fueron y serán de las figuras que más personas convocaron durante sus conciertos en Ciudad de México a lo largo del 2024. Ok, ahí la portada: Paul McCartney, Luis Miguel, vocalista de Metallica y Karol G. Entre los más guapos de la historia, el príncipe Enrique tendrá un nuevo juicio de los hermanos Méndez. Evalúa a Bieber demandar por mal manejo de su dinero. Colaboran Darrell con Bellecat y Bogueto en Letras Chiquitas. Se mudará a África para impulsar la industria local. Tiene tiempo de bronquitis y laringitis. Guasón 2 de los estrenos y la leyenda del dragón. El asesino del juego de las citas. Leslie Garza y London Garza hacen un viaje al corazón. Está todo listo para el Festival Internacional de Cine de León. Paty Cantú está comprometida. Fluyó el amor de Cani en fiestas de octubre. Crean huracán de emociones. La cantante Luz Casal cautivó a la audiencia con su voz. Está en juego, pero no goles. El empate de León ante el Atlas. El azar que cambió el béisbol mexicano. La Fernandomanía y el ascenso a la gloria. Trasciende el béisbol, un adiós al ídolo. El inicio de una leyenda. Tiene por objetivo lograr su clasificación a los Olímpicos de Verano. Se alista para competir en Alemania. Esto por parte del seleccionado nacional de patinaje artístico sobre hielo, Donovan Carrillo. El fruto del esfuerzo se clavan en la NCAA. NCAA. En Monterrey confirman Chiefs a Hopkins, Diego Martínez, agencia de reforma, Ciudad de México, Patrick Mahomes y los Chiefs, que están invictos en la campaña regular con marca de 6-0. Ni para el cielo ni para el infierno, dice aquí, traía en juego, pero no goles. El empate León contra Atlas. Ya tienen fecha de regreso. El próximo 23 de enero, cuando se ponga en marcha la segunda temporada de la Liga Mexicana de Softball. En conferencia de prensa llevada a cabo en la capital del país, se dieron algunos pormenores de lo que se está, de lo que será la campaña 2025.
Molly McGrath, un símbolo nacional, llevará la cultura mexa en la cabeza. Sergio Checo Pérez se ha revelado su nuevo casco para el Gran Premio de México en el 2024. Está cargado de simbolismo nacional, inspirado en la lucha libre, una de las pasiones del piloto mexicano. El casco presenta un diseño que simula una máscara de luchador. Dice, se le emparejaron, policía. El muro de humo se observa desde varios kilómetros a la redonda, arde bodega. Durante la mañana fue localizado el cuerpo de una mujer que presentaba huellas de haber sufrido una muerte violenta. Los hechos en el polígono de Las Joyas. Con Las Joyas, dejan sicarios una nota junto a la víctima y se mataron a mensajero. Tiran cuerpo en autopista, arco norte atado y con tiro en la cabeza en Jilotepec. Ligan a cascos con cinco, a cacos con cinco robos, dice Metepec. Dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículo con violencia fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio. La aprehensión de los sujetos identificados como Alejandro, de 22 años, Antonio, de 18, se registró la noche de este lunes sobre Avenida Tecnológico. Dice esto en Metepec, dice... Río San Joaquín, árbol retorcido, se va en curva en nave, choca contra tronco y no vive para contarla. En la Ciudad de México, huele a baño, dice, vivía joven en predio invadido en la colonia Vallejo, en la CAM, en la Ciudad de México. Pedido mortal, se le emparejaron y le dispararon. Acribillados en distintos hechos, un hombre y una mujer fueron atacados a balazos, posteriormente para ser llevados a recibir atención a los hospitales cercanos. Justo cuando las autoridades atendían el reporte de una mujer baleada en campos de tierra de la colonia de San Miguel, un repartidor de plataforma que pasaba por San Nicolás fue ejecutado por sujetos a bordo de otra motocicleta. Dice San Miguel, dentro de los campos de fútbol Río Conchos, una mujer identificada de manera extraoficial como La Reina sufrió lesiones en la pierna derecha luego de que al menos tres sujetos habrían fuego en su contra, tras los disparos y como pudo, la familia salió del lugar. Escucharon más de 10 detonaciones, dicen, las agresiones a balazos continuaron en la colonia de Los Olivos, luego de que vecinos escucharon al menos 10 detonaciones. Temoayán, dice, por el río Lerma recuperan cuerpo que fue arrastrado por la corriente. Trata de poli de pagar con billete apócrifo. Es en la Ciudad de México. Cae otro por caso la Rauri. Dice, y el mecánico arregla una ciclista en la seda. Se llama Cristóbal. El mecánico había ido a Rojo Gómez a cambiar unos tornillos y trabajamos en una pensión a 20 minutos caminando de aquí. Identifican a Cristóbal por su bicicleta. El saldo fue de un trabajador muerto y cuatro lesionados. Flameante el incendio aconteció en la colonia industrial Juárez. Dice por acá, piden antes seguridad y luego pacto tortillero, mátalo, exhiben a militares en operativo en Culiacán, pega extorsión a 30% de las tortillerías, se van dorados por narcoviolencia, dan los verde al INE, elección judicial, chocan de 10 millones de pesos. Las noticias nacionales, ofrece presidenta que secretaria de economía revise el caso, en dos a CSP a jueces, protección a Azteca, suspenden otra vez acciones de Electra, liberan tras 24 horas a 16 funcionarios, esto en Chilpancingo, volcadura mortal, tres militares muertos y 24 lesionados, dejó ayer la volcadura de un camión de la Guardia Nacional en la autopista de Occidente a la altura del municipio de Churincio, Michoacán. Lanza en México, Estados Unidos y Canadá plan antipandemia. Permite a INE seguir con la elección judicial. Ve mayoría de magistrados inviable frenar la organización. Se contrastan posturas Dávila y Romero. Señala árbitro que falló, da certeza a preparativos. Aprueba tribunal la interna panista. Respaldo de autodefensas en Ciudad Victoria. Acuerdan juzgadores mesas con Monreal,
Cercan judicatura tras levantar paro. Exhiben en mañanera a la directora de UNIS. Ve jerarquía católica, estabilidad en riesgo. Analizan coyunturas. Apura Morena freno a las impugnaciones. Calla Partido Verde Ecologista. A Escobar discrepan por reforma. ¿Qué más hay? Por aquí pide Monreal a los senadores acotar nueva iniciativa. Caída minorista, negocios. Afronta Sheinbaum un poco margen, enfrenta a Sheinbaum o afronta Sheinbaum un poco margen fiscal. Propone IP subir 12% el mínimo para el 2025. Reprueba un plan agroalimentario, le da más burocracia. Fingen ejército de Guardia Nacional, ataque en Culiacán. Envía Sedena 300 elementos. Echan abajo farsa. Marcha en el Mazatlán contra levantones. Bloqueo en el Dorado. Inician normalistas huelga. Matan a tres policías en cantina de Celaya. Paralizan La Paz. Internacional va a Milei a privatizar empresas de trenes. Condena a Trump por elogios a Hitler. Envió a Norcorea 3.000 soldados a Rusia. Estados Unidos advierten a Musk por rifas de $1,000,000 pro Trump. Ahí están los titulares. Eso. Vamos por terminado. Y vamos de nuevo por acá con esto. Y la salida, comerciales, etcétera, etcétera. Muchas gracias por acompañarme. Ya estamos informados. Ya sabemos un poquito de lo que sucedió en México y el mundo. Nos vemos en la próxima. Bienvenido a Guillermo Ruiz Bebo. .com.mx, la plataforma de Guillermo Ruiz, un artista independiente de ritmos latinos y música regional mexicana. Aquí apoyamos su carrera mientras ofrecemos productos de calidad a precios accesibles. Automatiza tareas y conecta tus apps favoritas. Crea aplicaciones web sin escribir una línea de código. Gestiona tu información de manera flexible y visual. Potencia la automatización con flujos de trabajo avanzados. Cientos de creadores ya están transformando sus ideas en productos escalables con nuestras herramientas. Visita guillermoruizbebo.com.mx y empieza a crear hoy mismo mientras apoyas el impacto social y artístico de Guillermo Ruiz. Tu imaginación, nuestra tecnología. Únete a nuestra comunidad en guillermoruizbebo.com.mx. Solo Estrellas es una empresa especializada en la representación y gestión de talentos dentro de la industria del entretenimiento, enfocándose en artistas emergentes y consolidados. Su oferta de servicios integrales incluye management, promoción y asesoría personalizada, con el fin de maximizar la visibilidad y el crecimiento profesional de sus clientes. Además, maneja la negociación de contratos y organiza giras, eventos y apariciones públicas. Con un enfoque en estrategias de marketing adaptadas a cada artista, Solo Estrellas facilita colaboraciones y asegura que los artistas puedan concentrarse en su desarrollo creativo, mientras la empresa se ocupa de los aspectos comerciales y logísticos. Hola a todos, soy Jane, su presentadora de espectáculos y farándula, y hoy les tengo una gran noticia. Estoy muy emocionada de anunciar que la agrupación Macizo Musical está lista para comenzar su nueva gira internacional, y México será uno de los destinos principales en noviembre. Así es, el próximo mes estará lleno de sorpresas, con muchas fechas para disfrutar de su música en vivo. Pero aún mejor, todavía quedan algunas fechas por agendar. Así que si estás pensando en organizar eventos, bailes o mayordomías, la oficina de Solo Estrellas ya está trabajando en ello. No pierdas la oportunidad y aparta una de las pocas fechas disponibles durante su paso por México. Para agendar, pueden contactarse vía WhatsApp al 220-2466-9180. Ahora le doy paso a mi compañera Eva para que nos dé todos los detalles de esta emocionante gira. Adelante, Eva.
Hola, soy Eva y hoy les hablo de Macizo Musical, fundado en 2003 en Chicago por los hermanos Raúl, Ricardo y Diego Obregón, originarios de Durango, México. Con 9 producciones discográficas, han conquistado México y Estados Unidos con éxitos como Quiero Ser, Si Supieras y Si Pudiera. Su trayectoria incluye conciertos en el Estadio Azteca, donde han tocado ante más de 100.000 personas. Actualmente están de gira por Estados Unidos y llegarán a México en noviembre. Aún hay algunas fechas disponibles. Para contrataciones, contacten vía WhatsApp al 222-466-9180. Este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. No te quedes sin verlos. Hoy quiero hablarte de un artista que está dejando huella en la música, Guillermo Ruiz, mejor conocido como El Gallo de Guanajuato. Con más de 100 temas disponibles en plataformas digitales y sumando más de 15 millones de reproducciones hasta el día de hoy, Guillermo se ha consolidado como un referente en el género de la música regional mexicana y los ritmos latinos. Desde los años 90, Guillermo ha llevado su pasión por la música a nuevas alturas, primero con Traviesos Musical y desde 2015 como solista. Su compromiso no solo es con su música, sino también con causas sociales, colaborando con organizaciones y promoviendo la igualdad de género y la inclusión. Si quieres seguir sus pasos y descubrir más sobre su música, no pierdas la oportunidad de escuchar a El Gallo de Guanajuato. Entre más te miro, yo más me convenzo. Estando a tu lado me siento completo. Eres brisa fresca que baña mi cuerpo. Eres un regalo bajado del cielo. Me gustas bastante, de aquí hasta las nubes, por eso. Recuerda que ya puedes contratar a Guillermo Ruiz, El Gallo de Guanajuato, en Puebla y todo México, al 222-4669-180. Con Solo Estrellas. Despiertan mis ganas por volverte loco, llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa. Quiero disfrutar de pieza a pieza. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Hoy quiero hablarte de un artista que está dejando huella en la música, Guillermo Ruiz, mejor conocido como El Gallo de Guanajuato. Con más de 100 temas disponibles en plataformas digitales y sumando más de 15 millones de reproducciones hasta el día de hoy, Guillermo se ha consolidado como un referente en el género de la música regional mexicana y los ritmos latinos. Desde los años 90, Guillermo ha llevado su pasión por la música a nuevas alturas, primero con Traviesos Musical y desde 2015 como solista. Su compromiso no solo es con su música, sino también con causas sociales, colaborando con organizaciones y promoviendo la igualdad de género y la inclusión. Si quieres seguir sus pasos y descubrir más sobre su música, no pierdas la oportunidad de escuchar a El Gallo de Guanajuato. Desde esta situación de enamorarme de los ángeles al mismo tiempo, sin duda alguna ha sido un gran error. Ahora como llave para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego, pero me está matando porque a las otras quiero. Recuerda que ya puedes contratar a Guillermo Ruiz, El Gallo de Guanajuato, en Puebla y todo México, al 222-4669-180, con Solo Estrellas Music. Hoy quiero hablarte de un artista que está dejando huella en la música, Guillermo Ruiz, mejor conocido como El Gallo de Guanajuato. Con más de 100 temas disponibles en plataformas digitales y sumando más de 15 millones de reproducciones hasta el día de hoy, Guillermo se ha consolidado como un referente en el género de la música regional mexicana y los ritmos latinos.
Desde los años 90, Guillermo ha llevado su pasión por la música a nuevas alturas, primero con Traviesos Musical y desde 2015 como solista. Su compromiso no solo es con su música, sino también con causas sociales, colaborando con organizaciones y promoviendo la igualdad de género y la inclusión. Si quieres seguir sus pasos y descubrir más sobre su música, no pierdas la oportunidad de escuchar a El Gallo de Guanajuato. Por morder tus labios y besarlos cuando quiera ella, no llores por un cobarde que sin piedad daño el corazón de una princesa y no merece justificante. Se ha quitado el rímel entre medio de una fiesta y deberías de buscar a mí. Ya puedes contratar a Guillermo Ruiz, El Gallo de Guanajuato, en Puebla y todo México, al 222-4669-180, con Solo Estrellas Music. Hola, ¿tienes un evento en puerta? No importa el género, lo tenemos cubierto. Comunícate al WhatsApp 461-177-4666. Déjanos saber los datos generales del mismo y te haremos llegar el presupuesto. Nuestro equipo de Planner tendrá para ti la opción adecuada a tus necesidades.